Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicarte, el arte de ejercer la medicina en esta subversión canal de YouTube. Espero que se hayan suscrito y si no lo han hecho, háganlo, comenten para que me hagan esas preguntas, también sugerencias de nuevos temas y de igual manera compartir esta información. Esta vez voy a hablarles de los beneficios de dormir sin ropa, que es algo muy interesante para que lo pongamos en práctica. En este sentido hay que decir que no todos están preparados para dormir desnudo, pero desde el punto de vista fisiológico es súper beneficioso el no tener ropa cuando estamos durmiendo. ¿Por qué no hacerlo si no estás completamente relajado, si no estás completamente acorde a esta práctica? Porque vas a liberar cortisol. Estás estresado, estás pensando que va a ocurrir algo, un terremoto, van a venir los marcianos, el quinto elemento se va a apoderar de tu casa y te van a ver sin nada encima, bajo la exposición de tus miserias. Es importante entender que el cuerpo humano desnudo es algo completamente normal. El estar desprovisto de ropa es un aspecto fisiológico y en la noche te garantiza que estés más relajado y poder liberar oxitocina, también liberar hormonas de crecimiento humano, factores de crecimiento humano, que son indispensables para tener un buen funcionamiento a lo largo de tu faena diaria. Para resumir los beneficios, debemos decir que esto afecta desde el punto de vista positivo para la circulación. Si nosotros estamos desprovistos de ropa, no tenemos, incluso así tengamos ropa interior que tenga elásticas, pretinas que nos aprietan, esto puede comprimir los vasos sanguíneos y disminuir la circulación efectiva. Esto afecta nuestro gasto cardíaco y pudiera también, por efecto de compresión, tener una distorsión de la parte arterial y venosa, lo cual disminuye el riesgo efectivo de la sangre a todo nuestro cuerpo. Otro de los efectos positivos beneficiosos de dormir desnudo es que puedes dormir más plácidamente, ya que no tener nada que te moleste, que te perturbe, hace que el sueño sea más profundo. Esto ayuda a que haya una mayor cantidad de hormona de crecimiento, la cual se produce alrededor de 2:30 de la medianoche, 1 de la madrugada hasta las 4 de la mañana, y la cual es sumamente indispensable para aumentar la producción de factores de crecimiento humano. De igual manera, esto incide sobre la somatostatina. Y me dirán, ¿qué es la somatostatina? Una hormona que está directamente proporcional, ligada a lo que es la insulina y glucagón, hormonas para regular el peso. Así que, mis hijos, el dormir desnudo también favorece a alejar la posibilidad de padecer una hiperinsulinemia, un síndrome metabólico, incluso la diabetes. ¿Qué pasa también con esto? Disminuye el cortisol por no estar estresado, estás plenamente relajado y el cortisol, al estar en niveles óptimos, impide que haya esa retención de líquido. De igual manera, como el cuerpo se termorregula, y me dirán, ¿qué es eso? Él se adapta a las temperaturas. ¿Pero tengo frío? No, no señor, una buena colcha, él hace que la temperatura se adapte, la temperatura corporal, aumentan las pérdidas insensibles, puedes metabolizar mejor las grasas y pierdes peso estando desnudo durante la durmienda. En menor proporción que otra actividad física, pero también durante la noche, si estás desnudito, puedes ir perdiendo tu peso. Hablemos también de lo que es la oxitocina y la interacción si duermo acompañado o incluso si estoy solito. Cuando estoy desnudo, el frote de la sábana o de mi pareja, si duermo de cucharita o abrazado o le pongo la pierna, hace que se libere esta hormona, y esta es la hormona del placer, la hormona que permite que la endorfina también aumente y que disminuya cortisol, y estás en una sensación de plenitud, estás más relajado, estás más tranquilo y estás más feliz. Por eso que en la mañana puedes sentirse más tranquilo, descansado, y si tienes muy buena oxitocina, amanecerás con esta sonrisa en la cara simplemente porque te frotaron o te frotaste con la sábana. Hablemos también del aspecto sexual
las erecciones matutinas y de medianoche. Imagínate si estás desnudito, ese frote, o si tienes a tu compañera, a tu compañero sexual al lado, puedes tener relaciones sexuales más fogosas porque aprovechas esa energía de la testosterona que está en mayor elevación a esa hora y estás aprovechando tu erección nocturna. También la mujer se sentirá más plena, una vagina que está humedecida y hace que puedan encajar. E incluso si estamos hablando de relaciones homoeróticas, nuestro ano sente estará más relajado y permitirá la penetración más tranquila durante estas horas, simplemente por el roce y la oxitocina. En el caso particular de la fémina, de la mujer, el dormir desnuda o desprovista de su pantaletita, su bloomer, los calzones, hace que la proporción, la posibilidad a padecer de infecciones vaginales disminuye, ya que el pH está en condiciones óptimas y no hay esa proliferación de bacterias u hongos. Así que mujeres, a cuidarse de eso. No usen ropa interior durante la noche, tampoco esas toallitas húmedas o protectores nocturnos, porque eso cambia el pH y aumenta la posibilidad de tener infecciones tanto bacterianas como micóticas. Así que a quitar ese tabú, ese prejuicio de dormir desnudo durante la noche. Es importante entenderlo, comprenderlo, probarlo. Si no es para ti, no lo hagas, porque tampoco vamos a crear mayor estrés. Recordemos lo de la cascada del cortisol. Pero si te sientes seducido, seducida por la idea, anímate, anímate. Tu cuerpo se va a regular desde el punto de vista de la temperatura, una buena colcha. Si tienes una pareja, vas a tener mejor intimidad en la mañana, a medianoche, y luego quedas rendido plácidamente porque se liberó oxitocina. Espero entonces que estos breves minutos te hayan servido. Atento a tus preguntas, comentarios, sugerencias de nuevos temas. Suscríbete al canal, ¿qué te cuesta? También me ven por las otras redes sociales de Eres J. Hernández, Twitter, Instagram, en TikTok, Dr. José Gregorio. Allí tenemos varias información importante que será de tu interés y que yo también estoy atento a contestar tus preguntas. Será hasta una próxima oportunidad, otro nuevo episodio, y como siempre les digo, a cuidarse mucho, mis hijos, el virus continúa en la calle.